Pinales y luego José Luis. Luis José Acra. Buenas tardes, honorables diputados. Fernando Pinales, presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Basado en que el gobierno de la República Dominicana ha presentado una propuesta de ley de modernización y reforma fiscal con el objetivo de reducir el gasto tributario, fortalecer la estabilidad económica y reducir el déficit presupuestario, entendemos que la reforma incluye medidas para eliminar exenciones y deducciones fiscales, buscando mantener la sostenibilidad fiscal. Todas estas medidas de reforma impactan directamente a las MIPYMES. Acorde al informe del último de investigación del Banco Central sobre las MIPYMES, se hizo un levantamiento de un total de más de 400.000 establecimientos, en donde el 94% representa a las micro, el 4.5% a pequeñas y el 1.3% a medianas empresas. Y solamente el 14.8% de las MIPYMES del estudio están establecidas formalmente. Codopyme sugiere la eliminación del pago del anticipo si aplica a todas las MIPYMES certificadas. Esto es eliminar los anticipos que se están proponiendo en la reforma. En lugar de ponerlo con la escala propuesta, nosotros estamos proponiendo que se eliminen totalmente a todas las MIPYMES, no solamente a las micro y a la pequeña, sino a todas, por igual, cero tasa. Apoyamos la propuesta de exención del impuesto sobre la renta por 3 años para emprendedores MIPYMES. Expresamos preocupación de que la reforma pueda aumentar los precios de artículos de primera necesidad, lo que afectaría el consumo y las ventas de las MIPYMES. Creemos en la creación de un programa para modernizar a las MIPYMES, gestionado por el Ministerio de Industria y Comercio, con la participación de ProMIPYMES, Infotep y ProIndustria. Planteamos la sustitución del régimen de tributación simple por un monotributo para micros y pequeñas empresas. Solicitamos la revisión de la eliminación de la Ley 5607, que incentiva a la industria textil y de calzado, sectores en crecimiento por compras gubernamentales en este momento. Proponemos reducir el IVA al 10% a todos los productos. Sugerimos aumentar los impuestos a vehículos de lujo de acuerdo al valor de los mismos. Insistimos en la creación y aplicación de un monotributo, no solamente por su función recaudatoria, sino por cuestión de justicia social. El monotributo es la única vía para permitir a más de 2 millones de dominicanos a entrar a cotizar en la Tesorería de la Seguridad Social, que en la actualidad no pueden por no ser formales. Aparte de esto, reduciría en gran medida la gran informalidad que predomina en la economía de nuestro país. Y a su vez, estaríamos fortaleciendo el sistema de seguridad social que se encuentra en precaria situación. Sugerimos hacer obligatoria la facturación electrónica para todas las empresas comerciales y sobre todo las de capital extranjero a partir del próximo año. Limitar los beneficios fiscales para las MIPYMES para elevar su nivel de productividad y competitividad. Consideramos que se deben mantener ciertos beneficios que otorgan actualmente bajo la ley de cine con Fortur, pero bajo siempre priorizando la producción local en vez de la importación de bienes y servicios. El monotributo viene a ser la salvación para millones de dominicanos entrar a la seguridad social. El monotributo viene siendo la parte fundamental para que todas esas MIPYMES pasen a ser formales, que según datos del Banco Central asciende a más de 400.000 micro y pequeña y mediana empresa que están informales, y a través del monotributo que estamos sugiriendo serían la puerta de entrada al régimen de regularización obteniendo su RNC. Muchas gracias. Gracias a usted, por favor.